La mayoría de los bloques ha dejado a sus legisladores en libertad de decidir su postura respecto del proyecto de ley para la interrupción del embarazo en casos de violación. Así pasa en Pachakutik. Sofía Sánchez dice que si bien el informe de mayoría habla de una temporalidad de hasta 22 semanas en menores de edad y 20 en mayores de 18 años, hay que buscar consensos en el Pleno. Yo diría que 16 semanas está acorde a lo que sucede en la práctica. Es decir, probablemente una niña, una mujer que vive en un círculo de violencia a las 12 semanas es muy poco tiempo. En el Partido Social Cristiano, igual, cada quien definirá su voto. Jorge Avedrado, por ejemplo, dice estar de acuerdo en el proyecto, mas no en el plazo que definió la mayoría de la comisión para la interrupción del embarazo, 22 semanas. Yo creo que aquí hay que pensar en esas niñas y adolescentes que han pasado por eso y saber que lo que tenemos como legislación comparada, en este caso el tema de 12 semanas, a mi criterio personal estaría adecuado. En Creo no definen aún si dejarán a conciencia de sus legisladores la decisión. Ana Belén Cordero, sin embargo, adelanta que su postura no está con el informe de mayoría. Sobre todo para niñas y adolescentes, el plazo deberá ser de 12 semanas y para mujeres, es decir, mayores de 18 años, el plazo deberá ser de 6 semanas. En Izquierda Democrática tampoco definen aún una postura. Se revisarán los dos informes, sin embargo, el informe de mayoría aprobado con las 22 semanas considero que es una temporalidad muy alta, que sea en este caso los médicos, los especialistas, quienes nos den luces. El informe de minorías promovido por una de las legisladoras de UNES, confirmando su propuesta de 12 semanas. En esa bancada, desde un inicio, definieron también que cada uno de sus legisladores decida la que considere mejor opción.